Qué bonito se siente que te vengan a apoyar y te vengan a ver jugar, porque estás a punto de enfrentar un juego importante. La selección mexicana busca el pase a la gran final de esta Copa Panamericana Sub-23. Es momento de presentarles a los árbitros internacionales que nos acompañan para este partido número 18 de semifinal. Sarah Maswell. Todo listo para conocer las alineaciones que mandan los equipos para esta semifinal. La segunda de la jornada del día de hoy, iniciando con la selección del Perú, que pide a su jugadora número 1, Yadira Anchante, a la duela. Con el número 3, la conocida Mapi Rodríguez. Con el número 4, su capitana Alondra Larcón. Con el número 6 está Aixa Vigil. Con el número 8, Lizaniela López. Con el número 13, Jade Rodríguez. Y su líbero número 9, Pamela Cuya. Saludamos, por supuesto, al head coach Francisco Hervás y al resto de su equipo. Señoras y señores, es momento de conocer la alineación que manda el coach de México para enfrentar esta semifinal. En primer lugar, la atacante número 2, Sofía Maldonado. En segundo lugar, queremos en la duela a la jugadora con la camiseta número 4, Jimena Cruz. A continuación, la que ustedes conocen y vienen a apoyar, capitana del equipo número 7, Argentina. Con el número 8, démosles una buena bienvenida a Alexandra Gori. También a la duela con el número 9. Alexa Katherine Ramírez. Con el número 10, Arlet Márquez. Y su líbero número 6, Cassandra Cimentel. La bienvenida para el resto de la delegación y saludamos al coach Lucho León. Toda la suerte y el éxito para esta semifinal. Estamos de regreso aquí en Telemax Sonora. Maldonado, Cruz, Cimentel, Argentina, Ongori, Ramírez y Márquez. Luis León es el entrenador del equipo mexicano. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Telemax. A punto de iniciar la segunda semifinal. Bueno, todo listo, Daniel, después de que la República Dominicana amarró su boleto rumbo a la instancia final. Bueno, aquí queda todo listo para un duelazo. Perú en contra de México. Aquí está el anfitrión enfrentando a Perú. Ahí les saludo a cada uno de los hermanos peruanos que ya están pendientes de la señal de Telemax Sonora. Ha iniciado Daniel con el punto número 1 para el conjunto de Perú. Primer set y ya vamos a los 12,000 nomás en Facebook. Saludos a toda la gente y comparte la transmisión, que nos digan desde dónde nos ven. Claudia dice, vamos México. Carmen Martínez, arriba Perú. Nancy Guerrero, vamos Perú desde Santiago de Chile. El servicio, la pelota está en juego, viene desde atrás. Ahora del otro lado Rodríguez Mapi, desde el puro centro atacando. La pelota es de México. Primer punto y viene el servicio. Una gran labor de estas dos delegaciones. Muestra es de que ambas están en la etapa de semifinal. Aquí va a llegar Jimena Cruz. Ahí la cercanía con la red y el punto entonces para el equipo mexicano. Así arranca este duelo aquí en la Arena Sonora. Tiene el ataque potente y efectivo. Dirigir con el punto 2-1. Y bueno, nos da muchísimo gusto saludar, darle la bienvenida. Toda una institución en el voleibol, en Sonora, en México, en el mundo, el maestro Roberto, el Chinún. Roberto, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Willis. Buenas noches, Daniel. Un poquito apurado, agitado ahí por... Me dio el hambre, tuve que ir a cenar. Pero ya estamos aquí y esperamos un buen espectáculo. La gente sabe que hoy va a haber un buen voleibol. ¿Qué esperaremos, Roberto? Va a estar muy parejo el tiro, ¿eh? Pero lo que sí te aseguro es que va a ser un espectáculo ese partido. Totalmente, y el público lo sabe aquí en la Arena Sonora. Justo cuando la pelota, Daniel, está en el aire. ¡Qué manera de rescatarla de Pamela! Viene Rodríguez. Punto para México. ¡Qué bien juega Pamela Cuya Toro! Considerada según las estadísticas y según lo que hemos visto la mejor líbero presente en este evento. Viene Argentina Ong, la gente se está prendiendo. Servicio. Chante viene con Mapi Rodríguez. Alondra Larcón, la capitana, quien remataba. Maldonado. Punto de Perú. Alarcón, la capitana, venía con ese ataque bueno. Como dato te podemos decir que se están enfrentando dos armadoras de nivel colegial de Estados Unidos, Ancheta y Argentina. El ataque, punto para México, parejas. Es decir, aparte de todo, Roberto, una gran calidad, ¿no? Así es. Con experiencia mexicana en Estados Unidos. Así es, estamos viendo dos excelentes armadoras a nivel de América, ¿eh? Aquí está Sofía Maldonado. Y punto para Perú. Y esa, me imagino, pudiera ser la tónica. Sets parejos, nada definido. Vea el ambientazo que hay el día de hoy en la Arena Sonora. Justo cuando vemos la imagen de la repetición. El servicio. La sorpresa y el punto. Arlet Márquez, la encargada a continuación. Cuando México gana por 1, es el primer set. La otra llave de la semifinal dominicana y espera rival a partir de mañana. Por ejemplo, el caso de Alarcón también aparece en Florida. Así es. También de mucha experiencia. Ya ha ganado un Panamericana Sub-18. American Games 23 también. Una medalla de plata, un bronce. Cuando aquí el punto. Vamos hablando de jugadoras de mucha trayectoria. ¡Qué escándalo aquí en la Arena Sonora! Oh, es un ambientazo desde temprano. De hecho, poco a poco fue llegando la gente. Ya para el duelo anterior de semifinal entre República Dominicana, que terminó, por cierto, ganándole a Argentina, ya era un ambientazo aquí en la Arena Sonora. Imagínense ahora con las anfitrionas. .75. Y claro, el gran nivel, maestro, que tiene el equipo de Perú y lo ha demostrado en esta Copa Panamericana. Así es. En esa jugada que acaba de pasar, fíjense, le cayó el balón a la 10. Regularmente esa posición la juega la líbero. La central comete esos errores porque no está preparada para defender esas acciones de juego. El ataque, la capitana, bien. Y punto para Perú. Decíamos, mañana vienen los juegos desde las 12, 2, 4 y 6 de la tarde. Y 6 de la tarde. Programados. Mañana vamos a salir temprano, muchachos. No creo. Vamos a salir a las 9, 10 de la noche. El ataque de Goris. Metiendo nomás la mano, Ramírez. Rodríguez y punto para Perú. Empatan las acciones. Sí, un poco más temprano, ¿no?, de lo acostumbrado. Último día de competencias. Otro éxito en lo deportivo. Esta Copa Panamericana de Voleibol. Ahí la manera como se lanzó por la pelota la mexicana, imposible. Servicio por parte de Perú, Argentina con Goris. Punto para México. Llegan al tiempo técnico. Tiempo técnico. Vamos a aprovechar rápidamente para saludar a toda la gente que nos sigue en redes sociales. ¿Desde dónde nos ven? ¿Quién gana hoy? Dice Anali Sánchez, arriba Perú. Mari Pérez, Juli Castillo, Lucy, Javier. Más de 17,000 solo en una red social. Estamos hablando de que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y en YouTube en este momento más de 21,000. ¡Wow! ¿20,000? Así que súmale la señal abierta. Estamos llegando a todo el estado de Sonora, Arizona, California, Florida, entre otros partes de la República Mexicana, donde llega la señal de Telemax. El agradecimiento, como siempre, a toda la gente en este maratón de voleibol que hoy tenemos a través de Telemax. Gracias a toda la gente. Lo mejor a continuación con esta semifinal entre México y Perú. Dice Andy Castro, estoy viendo con mi mamá. Un saludo a la familia. Saludos. Toda la gente que nos ven, hay juego, bloqueo, punto para México. Gloria se vio imponente con el bloqueo ahí. Muy efectivo. El bloqueo del equipo mexicano. 2 puntos ahora la diferencia. Aquí tenemos el dato de Yadira Anchante. Ella está jugando para la Universidad Marquette, allá en Estados Unidos, en la Conferencia del Este, en División 1. Fue la mejor armadora de la conferencia. 9-8. La peruana, excelente armadora. Y de las jugadoras a seguir indudablemente en este torneo. Servicio. Punto para México. Pues una gran calidad, Daniel, en torno a lo que estamos viendo sobre la duela de la Arena Sonora. Y así como podemos encontrar a peruanas, mexicanas, qué decir de República Dominicana también y Argentina, que acaban de protagonizar una gran semifinal. El saque potente. Viene Cruz. Qué bien jugó Cruz. Último partido. Rodríguez. El bloqueo. Soto levanta. Argentina con Maldonado. Se llevó la red. La número 3 de Perú se llevó la red. Punto para México. Ya son 3 la diferencia para el equipo mexicano. Muy parejo de cualquier forma este primer set. Viene Goris. El ataque. Rodríguez. Qué buena jugada. Y va a entrar López. Dejando ahí la pelota en territorio de nadie. Muchas damas el día de hoy aquí en la Arena Sonora. viendo este espectáculo de la Copa Panamericana de Voleibol Hermosillo 2023. Muchos jerseys de México, también banderas Cruz. Así es. Se va de largo. La gente presente aquí en la Arena Sonora. Servicio. El ataque y punto para México con Ramírez. Katherine Ramírez, lo opuesto de México, es nacida de Tijuana, Baja California. Veíamos el entrenamiento cuando llegamos aquí a la Arena de México, hasta cantaron en el sonido local. Están motivadas. Muy motivadas están. Bien el servicio. El ataque desde aquel sector. Un con Maldonado. Punto para México. Llamar la atención de los comentarios de muchas, pues de las participantes. Hoy en el comedor pues hubo diferentes tacos y decía por fin tacos. Ándale. Y ayer tuvieron un convivio. Lo llevaron los tacos de carne asada ayer a la selección mexicana, al cuerpo técnico y jugadoras. Excelente, pues que tengan la oportunidad también de ese pequeño descanso que se ganaron después de quedar en primer lugar. Rodríguez tenía el bloqueo, le van a dar allá por orilla. López rescatando muy bien, qué buenos reflejos. Rodríguez, punto para Perú. Ponele duelo 13-11. Adelante el equipo mexicano. Aquí está de regreso Perú con María Paula Rodríguez. Qué ambientazo, qué entradón hoy en la Arena Sonora. Punto para México. Ya mero le pegaba a Katherine, a Gori la pelota. Vamos a, cuando venga una pausa técnica, vamos a aprovechar para mandar los saludos. Son muchos. López, tremendo remate. Son muchos los saludos, más de 20,000 en Facebook solamente. Súmale los más de 20,000 en YouTube. Y toda la gente que nos ve a través de señal abierta. Como dato, te puedo decir que Perú tuvo una época en que fue la selección femenil. Estuvo ante las mejores del mundo. Si no, alguien por ahí, el público, fue en la época de los 70, 80, donde inclusive la señora Mágala, que es entrenadora del equipo peruano, formaba parte de esas selecciones. Maldonado. Era Ramírez que le estaba pegando. Ahora Rodríguez. Soto con el acomodo. Ramírez desde ahí. Gori. Le cambian el ritmo. Punto para México. Ya son 15. 15-13 va ganando el equipo mexicano. Buen intercambio. Buena reacción no solo de Perú, también del equipo mexicano. Cuando aquí viene Sofía Maldonado ahora con el saque. Es el primer set. 15-13 ganando de momento el equipo mexicano. La pelota es de México. Llegamos al tiempo técnico. Aprovechamos. Jenny Pérez, vamos Perú, saquen la garra. Sandra Mata, vamos México. Vamos México, Perú. Solo quedó en el recuerdo, dice ahí Rosemary, calmados. Fabio, Alberto, saludos. A Norma de Telemax, saludos, Flavio. Saludos también a Sofía López. Vamos Perú, vamos chicas, dice Itamar. Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1988 y 2 en los campeonatos mundiales 88 y 86. Excelente edad. Así es, del equipo de la selección Perú. O sea, en los 80 era una potencia a nivel mundial. Vaya generación desde Zaguayo, Michoacán. Yomara Sánchez, saludos. Vean la entrada en la Arena Sonora. Apoyando a México. Delsa, saludos. Vamos arriba Perú, dice Eric. Vean la bandera de México. Desde Florida, vamos Perú, dice Jaime. Saludos desde Puerto Peñasco, saludos. Vamos Perú, saludos desde Perú. Flowers, Sony, Betty, Noemí, Dante Iván, Marina, Jonathan, Ever Miranda, Zoila. Saludos a toda la gente. Se reanuda el partido. Dice Jofet. Vamos Perú, la mejor gastronomía del mundo. Saludos, saludos. Ahí vamos a Luis León, el coach, ¿no?, del equipo mexicano. El hombre que hoy dirige en esta Copa Panamericana al representativo anfitrión. Levantan 16-14 el ataque de Maldonado. Anchante acomodando la capitán Larcón ahora. Ung, Soto para atrás. Vienen desde ese sector con Gori. La capitán Larcón ahora con el acomodo. Sigue viva. Buen rescate. El acomodo y el punto. De Márquez. De Márquez. ¡Qué gran labor! Sobre todo lo que me llama la atención, Roberto, la comunicación. Pareciera que están anticipando todo, que ya sabe dónde va uno y otro momento, porque aquí salió a la perfección esa última jugada. Así es. Fíjate que en el juego anterior contra Argentina, Márquez estuvo muy apagado en el ataque, ¿eh? Y hoy la vemos más involucrada a la ofensiva, Márquez. Creo yo que hoy, si Márquez se involucra al ataque, va a ser un mejor partido de México. Vamos a tener más atacantes. Arlet Yuribia Márquez, de las integrantes hoy de la selección mexicana. 1.94 la niña, y ese te pinta Nayarita. 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 Justo cuando damos el recorrido a la Arena Sonora. Gran entrada el día de hoy. Niños, jóvenes, adultos. Y claro, siguiendo la selección mexicana aquí en la ciudad de Hermosillo. La selección mexicana de voleibol. 17-14 va ganando el equipo mexicano. Aquí está precisamente Arlet Márquez. Viene el servicio en la red. Y en la red entonces. Servicio. Alcanzan a rescatar, desde ahí le pegan. Punto para México. Qué manera de rematar, ¿no? Y dejar sin oportunidad, Roberto, al equipo rival. Y muy bien colocado el ataque en la zona 1, en pura esquina, donde las arañas es unido. Miran, pegó la pelota, en pura esquina. Imposible, a pesar de la reacción que era rápida de Perú. Chante para atrás con Rodríguez, el bloqueo y el punto para Perú. No se han dejado uno y otro. Ha sido muy buen intercambio. 2 puntos la diferencia México. Todavía nada definido al hablar del primer set. Gran juego semifinal con dos grandes delegaciones. Rosada. Punto para México. Qué buen arranque. Sí. Intenso el partido, movido. Y la gente se anima aquí en la Arena Sonora. Excelente entrada. El servicio. Rodríguez ahora al punto de Perú. Hay que mencionar que solo se ve espacio en la cabecera, pero son asientos que están apartados para las selecciones. La selección, así es. Y algunas personas se sentaron ahí, pero en realidad tendrían que ser en otros sitios. Por eso, si usted ve un hueco, es que están en esa parte ahorita, pero es una excelente entrada. El ambientazo que hay. Punto. López se lamenta ahí que la pelota picó. Y viene Cruz. Ya con 20 puntos para el equipo mexicano. Esperemos que siga con la misma dinámica de Cruz, del servicio con potencia que mostró contra el partido contra Argentina, que fue clave para llevarse el partido a México, ¿eh? Que fue fundamental. Fundamental, así es. Servicio. Ahí está Pamela con problemas. Rodríguez desde allá viene. Ah. Y punto de Vigil, punto de Perú. Ahí han estado. 2 de diferencia México. De repente se reduce a 1 la ventaja. Qué gran el primer set. Estas dos grandes organizaciones, delegaciones, México y Perú. No. Punto. 20-19. Va a continuar, por cierto, María Paula Rodríguez. La imagen de la repetición. En territorio de nadie. Por punto la diferencia. La Copa Panamericana Femenil U23. Desde la Arena Sonora en Hermosillo. Mañana estará llegando a su fin. Si usted vive en Hermosillo, en sus alrededores, ahí está la invitación. A venir a disfrutar el día de mañana cuando se esté jugando la final. Por ahí de las 6, 7 de la tarde. De hecho, desde las 12 del mediodía va a arrancar la actividad buscando cada uno de los lugares. Este 2023 aquí en Hermosillo. El servicio potente. Viene Maldonado, Pamela. Vigil con la respuesta. Aún meten problemas. Pamela y Alarcón. Ahora López, qué rescate. Viene Maldonado. Punto para México. Hay que mencionar que Pamela, la mejor líbero del torneo. Muy bien, la líbero. La tiene ya bien fija, pero la potencia que le impuso ahí al golpeo de Sofía fue impresionante también, ¿eh? Sí, lleva prácticamente la parte de arriba ahí del... Así es, y con mucha velocidad, mucha fuerza. Pero decíamos, vemos en esa jugada cómo rescata, qué bien juega la joven de Perú. Vienen ahora del otro sector. Maldonado, punto. Pero iban 2 seguidas para Sofía Maldonado. Tiempo pedido sobre la duela de la Arena Sonora. Sofía, fíjate que en ese ataque que tuvo aquí, se dio cuenta que la líbero la tenía ya bien posicionada su zona de cruzado y pegó por la línea, por eso la pelota que cayó en la zona vacía. Pero ya la peruana, la líbero, ya la tenía bien detectada ahí, ¿eh? Mira. La bandera de México. Hoy invitados de lujo. Eruviel Durazo, director de la Comisión del Deporte en Sonora. Y hoy, bienvenida a su tierra, Ana Gabriela Guevara, la directora de CONADE. Mañana, de hecho, de acuerdo a la información, estará en la ceremonia de clausura. Gran parte importante, lo hemos platicado, de que Sonora tenga este tipo de eventos. Y el gran trabajo en conjunto de Ana Gabriela Guevara y Eruviel Durazo aquí en Sonora. Viene servicio de Argentina. El ataque. Punto para México. Saludos a Jimena Cruz, dice Dania. Saludos. Supongo que los papás de las competidoras también mexicanas muy pendientes de la transmisión, sí, obviamente. Así es. Las están tratando de maravilla también a las peruanas, a toda la gente que participa en este evento. Viene el ataque. Soto, con el acomodo. Márquez. Pamela, el ataque, punto. ¿Marcaron dentro? Yo lo vi fuera, ¿eh? Punto 23-20. Pero ya Argentina está jugando, Gloria está jugando mucho con Márquez. Le subo 2 bolas continuas por el ataque por el centro. Qué bueno, qué bueno. Vendrá el servicio. Vigil. Viene servicio. Maldonado. Maldonado y esta combinación letal, punto para set. Ahí en las redes sociales de repente pues se han metido ahí con el caso de Vigil haciendo comentarios, pero está haciendo muy buen torneo también. Sí, así es. Es normal, es normal. Maldonado. Sí, yo la verdad le he visto que ha jugado muy bien. Daniela Muñoz a la duela. Sale López. Miren la entrada de la Arena Sonora. El servicio, Soto. Con una mano, Soto. El bien. Ataque potente de Gori y el punto. Punto y set para México. Pega primero. Vamos a hacer una pausa y seguimos en la Casa de los Deportes. Gente de YouTube y de Facebook, no se asusten, okay. Seguimos. Así que estamos en este momento viendo lo mejor de este set. Qué manera de salir del equipo mexicano a enfrentar a Perú. Sí, la buena experiencia del equipo mexicano se están mostrando ahorita. Y aparte, como te comentaba, ya están involucrando en el ataque a la señorita Márquez, que está haciendo buen su papel de centro. Vamos bien, arrancamos bien, pero Perú sabemos que es un equipo muy competitivo. Tiene una historia tremenda el voleibol peruano. Es lo que comentabas ahorita tú, que en los Juegos Olímpicos del 82 ganó medalla de plata. Entonces en el equipo Perú tremendo. Me acuerdo que estaba jugando con Cecilia Tay, la capitana del equipo peruano, una extraordinaria, una de las mejores jugadoras a nivel mundial. Y Gabriela Pérez del Solar, otra jugadora destacada, una central del equipo peruano. Mira, los pequeñines también presentes aquí en la Arena Sonora. Sí. Muchos niños, muchos niños. Espectáculo total. Dice Walter, la diferencia es que México ataca y Perú coloca. Si empieza a pegar Perú, se empareja. Así es. Vicente debería entrar por Alarcón, es comentario de la gente. Aquí estamos leyendo comentarios de la gente. Sí se puede, dice, desde el Amazonas, para los hermanos mexicanos, Magna. Saludos. Chicas, más fuerza, dice Gabriela. Y saludar también a la gente que se reporta. Saludos también. A nuestro productor. Muchas gracias a toda la gente que hace posible esta transmisión. ¿Está bien? Estamos de regreso en Telemax, la Casa de los Deportes. A punto de iniciar el segundo set. Se enciende la Arena Sonora. Y la verdad que qué emocionante es narrar un partido de esta categoría, la verdad. Porque la gente apoyando, más de 25,000 en Facebook, en YouTube, en televisión abierta, con este gran staff. Y decíamos, la calidad del evento, Chino, estamos hablando de que Sonora, cuando ataca primero México, en 2 años hemos tenido ya 4 eventos de nivel internacional. dos en Nogales, dos en Hermosillo, y este es un trabajo en conjunto que viene a hacer, claro, el gobierno del estado, CODESUN, pero también gracias al apoyo de CONADE, con Ana Gabriela Guevara, que está al frente de la Comisión del Deporte a nivel nacional. Estamos hablando de este gran desarrollo del deporte, porque aquí se deja una semilla cuando viene el ataque. De atrás ahora Vigil, el bloqueo. Punto para Perú, porque aquí se deja una semilla para futuras generaciones. Vemos a muchos pequeñitos disfrutando de este deporte, vemos a mucha gente, y eso es algo pues que motiva, la verdad. No hemos tenido eventos así, lo personal no recuerdo, por ejemplo, el voleibol de esta categoría, y tan seguidos, y con así la es. Producción de la calidad de este evento, con todo el montaje que vemos. Punto para México. Y Chino, pues Qué honor tener este tipo de eventos. No, definitivamente la Comisión Nacional de Deporte, a través de la Federación Mexicana de Voleibol, tiene una buena relación entre ellos, y nos ha tocado a Sonora, precisamente por gestiones del señor gobernador y de Eruviel Durazo, de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, que se traigan estos clases de espectáculos. Yo creo que el deporte es la mejor inversión que podemos hacer nosotros a nuestros hijos, ¿eh? Y aquí hay muchos niños que en un futuro van a aspiran a jugar este deporte, y por qué no, a través del deporte, mejorar su calidad de vida, ya sea que se gane una oportunidad de una beca en la escuela, que jueguen a nivel internacional, cualquier cosa, pero le dijiste que el sonorense, que el niño sonorense mexicano practique una actividad deportiva para mejorar su nivel de salud, su calidad de vida, perdón. Sí, ¿sí? La verdad que cuántas personas no conocemos que se han pagado la educación gracias al deporte. Así es, así es. Con becas desde la secundaria, algunos claro. Incluso vemos ahí también en pantalla la Banca de México, así que eventos de gran calidad que llegan a Sonora, y los tenemos aquí a través de Telemax, la casa de los deportes. La experiencia de Anchante le ganó a Katherine esa pelota, ¿eh? Punto para Perú. 3-3, 1-0 gana México. Viene el servicio. El ataque desde ese sector. Vean qué manera de rescatarla, una mano, y desde ahí. ¡Ay, ¡oh! Katherine. Tenía que haber atacado por la línea y fuerte para que rebotara el bloqueo hacia afuera, un blackout, tenía que haber buscado ahí. Buena defensa de Soto, buena pelota que salvó. Gerardo Martínez, de parte de la Federación Mexicana de Voleibol, también está retransmitiendo el Facebook aquí de Telemax. Sí, muchas gracias. A través de la Federación Mexicana de Voleibol, ¿eh? Saludos a Gerardo, un abrazo, amigo. Saludos a mucha gente también de Perú. Bien. Punto. Pamela haciendo su esfuerzo. Y lo dicho, está jugando con Márquez. Bien, ¿eh? 4-4 en la repetición. Como Pamela hace hasta lo imposible. Viene servicio. Levanta Vigiles, ahí la capitana, y punto. López. Pidiendo la pelota. Escuchen a la Arena Sonora. 4-4. Viene el servicio desde ahí. Punto para México. Nos estamos acercando. Vamos con nuestro compañero Guillermo Valencia, que está allá en las gradas. Muy bien, muchas gracias, Daniel, muchas gracias al maestro Roberto Chinún. Imagínense el privilegio de estar en medio de dos grandes en su momento del deporte, ahora directivos del deporte en Sonora, Eruviel Durazo, y nuestra máxima autoridad en el país al hablar del deporte. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que estás ahora sí que vibrando intensamente, ¿no? El momento, gracias también a Eruviel. Y bueno, ¿cuántos eventos Sonora ha sido testigo? Hoy es el reflejo, Ana, de lo que es ese trabajo en conjunto, CODESON y CONADE, y la muestra es estadio lleno hoy aquí en Hermosillo. Bienvenida a tu tierra. Gracias, Willy, un gusto, ¿no? Al contrario, la verdad que ha sido pues muy satisfactorio ver la respuesta de la gente y sobre todo pues tener la oportunidad de brindarle ese espectáculo al estado de Sonora. Vienen mejores eventos también, próximamente la Copa Mundial de Tiro con Arco con Alejandra Valencia en casa, así que pues de manteles largos con este evento, como dices, estadio lleno viendo este Panamericano Sub-23, pero contenta de estar de regreso con este evento. Ahora me imagino que es una satisfacción el ver este tipo de respuestas de un deporte que desde el año pasado que tuvimos aquí en Hermosillo resultó un éxito. En tu tierra, en Nogales, vuelve a ser un éxito y ahora Hermosillo, pues otra vez un éxito del voleibol. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esta respuesta? Pero sobre todo también el nivel de competencia, porque México ya está en semifinal. Pues mira, yo creo que es un deporte que tiene una gran aceptación y también habla de la necesidad de la gente de querer ver algo diferente. Somos un estado muy basquetbolero, muy beisbolero, el fútbol ha ido penetrando poco a poco, tenemos destacados deportistas de diferentes en otras áreas deportivas, pero este pues tiene una gran aceptación y yo creo que pues es la respuesta del por qué regresó a petición del Norseca, que pues el área de Norteamérica y Centroamérica tiene un gran nivel, lo vimos ahora que se sumó a Argentina, que también es otro gran equipo, y pues estamos en el proceso de Panamericanos, así que pues no podíamos desaprovechar la oportunidad de regresarlo acá a Sonora, y sobre todo pues por a petición de la gente y de tener la oportunidad de tenerlo, ¿no? Y de regresarlo. Ana, ¿qué tal el trabajo en conjunto acá con Mister 44, con Eruviel Durazo? Bien, la verdad con Eruviel hemos trabajado muy de la mano. Muy fácil de trabajar con Eruviel, hablamos el mismo lenguaje, podemos acordar muy rápido y también con el respaldo del gobierno del estado, ¿no? Alfonso ha sido pues, muy entusiasta también de estos eventos, así que pues ojalá podamos ir construyendo mejores cosas para el deporte de Sonora y para el espectáculo también. Hablando de eso, Ana, y ahorita lo acabas de mencionar, aparte del evento de voleibol, mundiales de béisbol, ya viene el evento de tiro con arco. ¿Qué hay con respecto ya a lo que viene a corto plazo? Pues bueno, ahorita justo en el previo de que iniciar el partido platicábamos, ¿no? Porque hay que planificar el próximo año. El próximo año pues ya es la salida de la administración, pero eso nos dice que tiene que haber movimiento, todo el proceso paraolímpicos y los eventos nacionales que puedan llegar a darse. La definición o el calendario se aprueba en el próximo diciembre en el Sistema Nacional de Deporte y estamos platicando, ¿no? La posibilidad de que Sonora levanten la mano una vez más para poder tener algunos de estos eventos, pero con el mejor de la disposición de que esto sea posible. Ana, pues dejamos que sigas viendo este espectáculo. Muchas gracias por esta entrevista para Telemax. También el agradecimiento a Eruviel por confiar en Telemax, por llevar los mejores eventos deportivos. Y bueno, bienvenida a tu tierra. Muchas gracias, es un gusto para mí. Ana Gabriela Guevara, aquí también en la Arena Sonora, junto a Eruviel Durazo. Daniel, maestro Roberto Chinún, regresamos con ustedes allá al palco de transmisión. Muchas gracias, Willy, muchas gracias a toda la gente que nos sigue, también a Gabriela Guevara por la entrevista. Muy pendiente siempre los eventos y claro, con el apoyo para que se organicen. Decíamos pues ya el año pasado, el Nacional CONADE, el Paranacional también. Estamos hablando de mundiales de béisbol, viene el mundial de tiro con arco, la gran final, pero en este momento aquí, la semifinal, en vivo por Telemax. Y el partido, segundo set, muy parejo los dos equipos, ¿eh? Sí. Servicio táctico a la línea. Bien. No le puede llegar, punto para México. Vigila ahí batallando. El equipo peruano, hasta ahí, creo que el público que está de Perú, si no se equivoco, a partir del 2022 cambió de entrenador. Anteriormente en las selecciones juveniles las traía Natalia Málaga, una entrenadora de carácter muy fuerte, pero hacía muy buenos equipos, muy competitivos los equipos de Málaga. remate. Viene ahora con fuerza de Rodríguez, jugando en la red, colocando el balón simplemente Márquez. Qué bien están jugando ese sector. Así es, tiempo fuera del equipo peruano. Tiempo pedido en la duela. Hicimos una tarea del logotipo de Hermosillo, de que era, es un lobo mexicano que está en extinción. Están promoviendo para que precisamente recuperar. Inclusive me llegó una información de un compañero que trabaja en una mina ya, en un grupo de mineros, que ellos tienen un AUMA, o sea, una unidad de manejo animal, donde cada temporada sueltan las manadas del lobo mexicanos en aquel lado por el lado de Cananea. Sí, en Cananea que tiene así una... Es. Fíjate que nos tocó andar a principios... A finales de enero, allá por donde dices, y de hecho platicaba ahí la persona de todo lo que traen ahí, y muy buen proyecto, también en lo deportivo traen muy buenos, pero decía pues, la importancia, ¿no?, de ese tipo de actividades, porque claro, pues, promueven también la cultura y todo eso, pero qué buena acción ahí para la gente que estaba preguntando, bien el servicio. El ataque y punto para México. Tremendo bloqueo de Sofía Maldonado. Llegó él y cerró la línea al atacante peruana. Ahorita que la gente pues dice que hace mucho, bueno, decimos que hace mucho calor, que estamos, en ese tiempo andábamos en 1 grado, 0 grados, era a final de enero por la sierra ya donde neva en el estado de Sonora. Viene el ataque, punto para México. En nuestro estado tenemos todos los climas, ¿eh? Se le está complicando el equipo peruano el servicio que está haciendo Gloria. Le está sacando a la zona 5 a la rematadora delantera que está del equipo peruano. Va a venir. La está anulando con el saque. Argentina aún con el servicio. Otra vez, la zona 5, anulando el atacante 4. El ataque potente y el punto de Alarcón. Pero la atacante que está de zaguero atacó perfectamente bien. Depay. Saludos a Nardo de las minas allá de México, que es el que nos pasó este dato del encargado de la unidad de manejo animal que está en Cananea. Buena labor. Tremenda labor que hacen. Va a venir el servicio de Cuya. Viene complicándole a Soto. Argentina. La pelota está del lado a favor de Perú. 13-10. Así entonces este juego, ahorita que dices de fauna, nos tocó estar el desierto de Sonora, el desierto de Altar, allá en la gran carrera del desierto, cuando aquí viene la jugada Maldonado atacando el punto. Ve dónde botó. Decíamos, nos tocó andar por allá transmitiendo en el desierto. Y cuando íbamos a iniciar la transmisión a las 6 de la mañana, no recuerdo la hora, justamente cuando iban a dar el disparo de salida salió un cimarrón ahí en un cerro, como si lo hubieran puesto ahí. Para que él iniciara la carrera. Sí, y teníamos visitantes de España, de muchas partes, y fue una gran experiencia. 15-10 en este momento. El servicio mexicano de los integrantes mexicanos está siendo muy agresivo. Y eso está permitiendo que la ofensiva, que el armado del equipo peruano sea ineficiente. Ancheta no tiene la pelota en las manos. Tiene que salir a buscar. Miren, ahí salió otra vez a buscar. El ataque, punto. Y también no han ido tanto a buscar a Pamela. Así es. Es que no la pueden encontrar con un pase así abierto. No hay opciones de ataque. Muñoz, Daniela Muñoz con el servicio. Le cambian el ritmo, punto para Perú. Tiempo fuera, vamos a aprovechar rápidamente Saludos a Vamos Perú, dice, a ver, Gaby, Jesús. Saludos a toda la gente, no se estén peleando, por favor. Se ponen muy intensos. Y de más de 30,000 en YouTube. Hubiéramos llenado el Estadio Sonora dos veces. Sí, dos veces. Pero el agradecimiento, Daniel, a toda la gente que está con nosotros aquí en el Telemax. El agradecimiento también a Ana Gabriela Guevara, la directora de CONADE, hoy invitada especial. Encantada, por supuesto, de esta gran respuesta de la gente, de un deporte que la verdad ya por años ha sido del gusto del público, y la muestra lo que se está viviendo hoy en la Arena Sonora. Ramírez con el punto. Llegamos a tiempo técnico. Vamos a aprovechar, compañeros, para saludar gente. Díganos desde dónde nos ven. Por lo pronto, 16-12. Va ganando el equipo mexicano. Ahí está el ambiente. Así se disfruta esta semifinal en la Arena Sonora. Luis León es el coach del equipo mexicano. Y está el ambiente. ¿Mira? Usted lo disfruta, usted lo ve. Mañana la invitación, maestro Daniel, para que vengan y disfruten también del último día de competencias aquí en la Arena Sonora. Así es, déjense venir mañana para que sea una fiesta el día de mañana y divertirnos y disfrutar este espectáculo que trae la Comisión Nacional del Norte y la Comisión del Estado Sonora. A través de todo el apoyo y el avalado por la Federación Mexicana de Voleibol y la Asociación Sonorense de Voleibol. Muchas gracias. Agradecimiento también a nombre de Telemax por la gran oportunidad que nos hacen llegar de transmitir todos los juegos. Desde el martes estamos en redes sociales juego por juego. Hoy sábado ya incluso a través de televisión abierta también todos los partidos. Y mañana será lo mismo. Mañana todos los duelos en televisión abierta y también en redes sociales. Vamos a iniciar desde las 10:30 de la mañana con la final de la Liga del Río Sonora desde Ures. López con el servicio, 16-13. Soto levanta bien el ataque de Ramírez. Un con el acomodo desde el medio. Punto para México. 17-13. La líbero mexicana está haciendo un excelente trabajo. Cimental Soto. Cassandrita. Servicio y punto para Perú. Y vienen los cambios también por parte de Perú con la armadora también de Rodríguez. A tratar, ¿no?, de mover sus piezas, a tratar de buscarle la oportunidad primero de acercarse y después de poder superar al equipo mexicano en este segundo set. Servicio. Se le clavó la pelota. Maldonado, vienen desde ahí. Gori, punto para México. Qué buena labor, ¿eh? Qué gran trabajo en esa última jugada. Las atacantes mexicanas, sobre todo la de las puntas, están atacando profundo. No quieren picar la pelota porque el bloqueo los puede bajar. Entonces están pegando largo, están buscando las esquinas largas. La línea larga están buscando. Buena estrategia de ataque. Coris con el servicio. Pamela levanta. Viene Alarcón, la capitana. Fue bloqueada. Desde el otro lado Rodríguez, pero ahí está Ong. La pelota está pasando. El acomodo con Rodríguez. Cassandra levantaba ahora Goris. Pamela le da Alarcón. Bloqueo, el punto para México. Ya son 19. 19-14 ganando el equipo mexicano. Y le cerró la línea Gloria Unga al atacante peruano de nuevo otra vez. Buen bloqueo de la armadora mexicana. Tiempo pedido en la duela. Vaya que ha disfrutado la afición. Ahí está el momento. Ahí está. Miren cómo le cierra la banda, miren. Ah, no, fue Jimena la que cerró. Desde bien. Chihuahua vamos México, dice Mario Rodríguez. Está jugando por nota el equipo mexicano. Hoy me sorprendió también en el juego de la semifinal de la Liga de las Naciones en la rama varonil. Estados Unidos venció al favorito de la Liga Mundial, a Italia, en 3 sets seguidos. Y se lo llevó fácil, podemos decir prácticamente fácil el partido. Nos sorprendió el equipo norteamericano. Como dato del deporte de voleibol a nivel mundial. Mañana la final lo juega Estados Unidos contra Polonia, que dejó fuera a Japón. El día de hoy 3-1. ¿Favorito, maestro? Yo le voy a Polonia porque tiene jugadores con más experiencia, pero Estados Unidos mostró un dominio muy grande de la táctica de juego. El entrenador estadounidense es muy capaz, tiene mucha calidad y sabe mover bien sus piezas. El servicio va a ser a favor de México. Ahora es 20-14. 6 la diferencia a favor del equipo mexicano. ¡Qué gran labor otra vez de Sofía Maldonado! Punto para México. Fíjate que en la rama varonil estamos viendo ahora la velocidad con que están sacando los jugadores varones. Estaba León del equipo, es un cubano que está nacionalizado polaco. El servicio alcanzó a 135 kilómetros por hora. ¡Wow! Vaya. Tremendo el servicio. 21-14 va ganando el equipo mexicano. Todavía algo de juego por enfrente en el segundo set. Viene servicio. Levanta Daniela, el ataque de Alarcón, el bloqueo. Sigue viva. Punto de México. ¿Te imaginabas así el partido? No, yo pensaba que Perú iba a dar más, iba a exigirle más al equipo mexicano. Pero todavía tienen la oportunidad, las peruanas tienen carácter, tienen mucha experiencia y van a seguir luchando. Sí, han desarrollado un gran campeonato. Así es. El equipo de Perú, simple y sencillamente, hoy hasta estos momentos han sido superadas por las mexicanas. Por ejemplo, lo veíamos el partido de Dominicana contra Argentina, donde Argentina gana el primer set y parecía que así iba a ser todo el juego, que iban a estarle peleando al tú por tú, sino es que ganarles más set al equipo dominicana, pero Dominicana simplemente hizo el ajuste y las desapareció. Sí, hay que tener mucho cuidado, por eso que no hay que confiarnos. Porque Perú tiene el potencial para recuperar su estado de ánimo y ponerse la pelea en este partido. Hay un error de comunicación entre la atacante Sofía Maldonado y Argentina. Viene el servicio, Soto. Desde ahí, Cruz. ¡Qué torneo de Cruz! Cero va ganando México este partido. 23-15 en este momento. Viene Cruz. Pamela levanta. Desde ahí sigue viva. A pasarla simplemente. El ataque potente. Punto para Perú. Parecía en el primer momento, ¿no?, que la pelota caía. Siguió el juego y es que volvemos al comentario en torno, maestro, a la gran inspiración que trae el equipo mexicano. Así es. Está inspirado el equipo mexicano. Estamos bien motivados. Está buscando llegar a la final. Bosa con el servicio. El acomodo y desde ahí. Buena recepción. Muñoz, el bloqueo, López, punto para México, punto para Seth. Va hacer Gloria Argentina 1 a que busque el punto de la victoria en este segundo set. Ahí al momento, así la afición le entregaba en la Arena Sonora. López, el acomodo, el ataque y el punto. López. Ella misma recibe y ataca. Que no lo había podido hacer en este partido realmente. Es el primer ataque que tiene y el primer punto que se le da. Y fue con jerarquía el ataque. Rodríguez con el servicio por fuera y el set es de México. 2-0 va ganando México. Vemos un Perú desconcertado hasta el momento. Te comentaba yo de la entrenadora de Perú, Mágala, Natalia Málaga, una entrenadora muy fuerte. Muy fuerte, que ya estuviera regañando el equipo peruano, ahorita estuviera exigiéndole más a las chicas. De hecho, veía un comentario y como que a la gente hubo quejas, pues como dirigía. Vamos a hacer una pausa en televisión abierta, seguimos en las redes sociales. Así es. De regreso aquí en las redes sociales de Telemax Sonora. Estamos en vivo, estamos en la Casa de los Deportes. Aprovechamos para saludar rápidamente desde León, Guanajuato, José Guadalupe, saludos. Sí, la gente preguntando también por, dice, falta Natalia Málaga, una de su tipo aquí preguntando a la gente. Sierra Ramírez, vamos México, saludos desde Uruapan, Michoacán, saludos a Héctor, a Ronnie, a Livia, a Yeika, a Rochi, a Erika, a Verónica, a Meli. Ellos saludando desde Perú. Saludos desde Veracruz, José Orlando Morales. Dice aquí, Cancún está muy lejos de aquí, a Néstor Juan. Dice aquí de que como que Perú vinieron de vacaciones a Cancún. Andamos en... muy diferente la distancia. Acá estamos en el norte de México, en Hermosillo, Sonora. Vamos México, saludos desde Perú, dice aquí. En Perú es invierno, ¿no? Sí. Sí, es invierno. Qué buen clima. Desde Oregon, Estados Unidos, Alexander Fernández. Aquí hay un comentario de una aficionada de Perú, dice que el Erlita Muñoz Díaz, que si hubiera estado la entrenadora Natalia Málaga, el marcador no estuviera así. No, bueno, digo, es una entrenadora muy agresiva, no les gusta perder. De hecho, yo la estoy siguiendo desde el 2018, que cuando se enfrentó México y Perú en el Panamericano Juvenil, sub-18 en Durango, nos ganó Perú en 5-0. Y en el Mundial Sub-20, que se llevó a cabo también en el 2019 en León, Guanajuato, México le ganó a Perú en 5-0, la revancha. Vamos de regreso en Telemax Sonora, la Casa de los Deportes. 25-21 el primer set, 25-17 el segundo. Y vamos al tercer set. Si nos tuviéramos que guiar por lo que se refiere a los marcadores en los primeros dos parciales, entonces cerrado primer set y con un poco más de ventaja, ¿no?, del segundo. Por lo pronto, vamos a ver qué sucede, maestro, en este tercero, cuando ya Perú puso el primer número ante el fallido arranque, ¿no?, en la red, la pelota del equipo mexicano. Sí, Perú va a luchar Perú, es un equipo de mujeres que están impuestas a pelear, ¿eh? No va a estar fácil para México, así que no se debe de confiar México. Ninguno de los dos equipos se puede dar el lujo. Así es. Están dos grandes selecciones frente a frente. El ganador de esta jornada enfrenta mañana, ¿no?, a la República Dominicana. en lo que va a ser la gran final en horario estelar, en el último juego. Alrededor de las 6, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico Mexicano. Será mañana la gran final. Cruz a la red. 2-1. Alarcón, la capitana, al servicio. Unk, Rodríguez, evitando la sorpresa. Punto para Perú, Vigil, haciendo de las suyas. Buen arranque del equipo de Perú. A tratar de extender esto cuando menos a un máximo de 4 sets. Es lo que busca, es el objetivo de Perú. México va por 1 set para amarrar su pase a la gran final. El ataque y el punto. Será Argentina quien venga con el servicio. Cuidado. Cae adentro. Servicio más. Lo dicho, Argentina tiene un servicio muy agresivo, muy bien dirigido. Y veíamos ahí cómo dejan pasar la pelota, pero no estaba bien medida. Corrieron el riesgo, ¿no? Así es, y busca la esquina, se le salió, se le fue largo. Pero ahora sí hace efecto. Están buscando la línea larga, la línea de fondo. El servicio levanta. Con el acomodo Ramírez y el punto para México. Hoy parejo el arranque de este tercer set. Todos los ataques de Katherine han sido por la línea. Todavía el equipo peruano no ha asimilado el ataque de Katherine, no le ha cerrado la línea, le está dejando libre ataque por ahí. Miren, por la línea, por la banda. Sofía Maldonado con el servicio. Punto para Perú. Parejas. Sí, otra vez tomando un punto, ¿no?, de ventaja el equipo de Perú. Cuando va a llegar a continuación María Paula Rodríguez. A buscar el punto número 6 para el equipo de Perú. Servicio. Bien, Soto viene ahora. Maldonado pasaron nomás, pero metían problemas. A Pamela. Cassandra con Gori, sigue viva. Goris. Punto para México. Qué punto, ¿eh? Parecía imposible, ¿no? De esos lances que parecen imposibles para poderse llevar el punto. No solo lo mantuvieron el equipo mexicano, sino lo lograron y están iguales. Y es raro ver hacer errores a Anchete, ¿eh? Miren, regularmente esos errores no lo hace ella, la armadora del equipo peruano. Servicio, levanta el arcón, viene el ataque. Punto para México. 6-5. Recuerden que el día de mañana tendremos más de esta Copa Panamericana en una exclusiva de Telemax Sonora desde las 12 del mediodía. Se le fue largo el servicio, Márquez. Punto para Perú y estamos igualados una vez más. ¿Quién mandará primero a la pausa técnica? Recordar que mañana Liga de Río Sonora a través de Telemax, 10:30 de la mañana. Y después nos enlazamos aquí a la Arena Sonora para la continuación del último día de esta Copa Panamericana de Voleibol. Tiene el ataque de Goris. Punto. Lo dicho, están pegando largo la rematadora mexicana sobre la línea de fondo. Está funcionando hasta el momento esa táctica de ataque. Largos, dos remates largos. Ramírez con el servicio. Así que todo el domingo quédese con la programación de Telemax. Y todas las transmisiones en vivo. Todo tendremos en vivo. Viene el ataque de Alarcón. El acomodo desde atrás, Maldonado con el punto. Están jugando también agresivas el equipo mexicano, sí, bastante. No se están confiando, están jugando al máximo. Aprovechamos para saludar a la gente resaltar el nivel de los mexicanos, dice Gloria. Saludos. No, se estén peleando. Se ponen intensos de repente, se apasionan. Era lo entretenido de leer, los mensajes, ¿no? Sí. Y le cayó bien el descanso al equipo mexicano, sobre todo que le sirvió para entrenar y preparar el juego para enfrentarse a Perú con esa intensidad que se está viendo ahorita. Ayer México no jugó, sí, así es. Y hoy temprano, maestro, que llegábamos aquí a la Arena Sonora, veíamos una práctica por ahí de las 11:30 de la mañana, ¿no? Tuvieron prácticas, ultimando detalles, con una muy buena armonía y sobre todo listas para este gran duelo ante Perú. Se prepararon bien para ese partido. Sí, reflejándose. Así es. Lo que va del juego en la Arena Sonora el día de hoy, ya ganando los primeros dos sets y este adelante por par de puntos. Servicio. Desde ahí, el ataque, el bloqueo, punto para Perú. 8-7. Alfonso Cano, saludos, nos está mandando saludos. López con el servicio, el ataque, punto y empatan en este momento. Lo dicho, no, Perú no se ha dado por vencido. Sigue luchando. Tremendo torneo que nos han regalado, gran espectáculo. Servicio. El ataque de Cruz. Alarcón, viene Vigil, punto para Perú. Y de vuelta este set. Vamos, Arena, vamos, México, necesitamos más ruido. La gente muy metida apoyando. Servicio. Punto para México. Cómo debe de doler, ¿no? Ese tipo de momentos, cuando más lo necesitas, cuando tienes ahora sí que la oportunidad de poder incrementar en su momento, y viene ese tipo de errores. Ese tipo de errores. Así es. Parte ni hablar del juego, ¿no? Pero sí parece en su momento que se hace hasta de adrede, ¿no? El momento. El bloqueo y el punto para México. ¡Qué bloqueo! La siguió Sofía, la rematadora de peruano. La fue cazando hasta que le puso las manos. Así es. Bien el servicio. El acomodo con Alarcón. Punto para Perú. 10-10. Iguales. Nadie cede este tercer set. Le marcaron red a Jimena. A Jimena Cruz. Aquí está Anchante. Levanta. Maldonado, Pamela dice aquí ando, viene Vigil, punto para México. Calculando perfectamente, ¿no? La ubicación de la pelota, es decir, por ahí una mirada solamente y viendo que la pelota iba hacia afuera. Ahí la repetición de esos momentos que se corren el riesgo, ¿no? Pero bien calculado en esta última jugada para México. Servicio potente. Vean, vean cómo Márquez le da un punto más a México. Pero fue ocasionado por la potencia del servicio de Jimena Cruz, que no lo pudo controlar Perú. Y obviamente Márquez tenía que hacer lo que tenía que hacer, agarrar el balón y bajarla. Porque le dejó ahí. Así es. Ahí a la modo, para poder rematar y no tener problemas. Aquí viene Cruz. La acomodo, el ataque de la capitana. en problemas, pero un recupere y ya la pasaron del otro lado. Pamela con el acomodo al Larcón, el bloqueo y punto. No, sigue viva. Bueno, punto. Punto entonces. La clave de esta jugada fue la defensa que hizo Jimena por la banda. No sé si se ve que sacó y defendió un ataque por la línea de la peruana. Y por eso México recuperó el balón. Que si no, el balón ya hubiera sido peruano. Ahí está la repetición. Ese fue el bloqueo. Anterior a ese ataque, la misma jugadora metió una bola por la línea que Jimena la levantó. Hizo una buena defensa. Y aquí está Cruz. Pamela levanta, la acomodo y desde ahí al Larcón. Se las puso lenta Cruz. Ya la pasaron. Viene Rodríguez. Maldonado. Le cambia ritmo a Pamela. Le dice, hey, calmada. Rodríguez ya la pasó. Argentina le da un punto más a México, 14-10. ¡Qué bárbaro! ¡Qué viveza! ¡Qué inteligencia en el jugar! Cuestión de segundos para pensar la jugada. Y vea usted la respuesta de Gloria Argentina aún. Esa fue la jugada previa. Lo cierto es que ahora la diferencia son 4 puntos para el equipo mexicano. Cruz con el servicio a la red. Se le fue adelante la pelota. Ahí se estrella con su compañera y va. Sí. Alarcón con el servicio. Una reacción de Sofía. Un para atrás, Pamela levanta. Viene el ataque de Aimee. Punto para Perú. Juegazo. Digno de semifinal. Servicio de Alarcón. Boris levanta. Vienen con el ataque Márquez y punto para México. A punto de mandar el segundo tiempo técnico. Qué buena labor está realizando, y lo decía el maestro Arlet Márquez. Es el quinto ataque por el centro efectivo que hace Márquez. Correcto. Qué manera de sobresalir. Servicio. Aimee. Punto para Perú. Vendrá López. No cede el equipo mexicano, tampoco no se aleja el equipo de Perú. Aimee, cuando está en la duela, se hace notar. Sí. Muy inteligente, golpea el balón. A veces con fuerza y a veces quita la velocidad. Jade Rodríguez aquí con el servicio. El ataque y el punto de Márquez. Viene la pausa técnica. 3 puntos la diferencia. 16-13 va ganando el equipo mexicano. ¡Qué juegazo! Digno de una semifinal. La Copa Panamericana Femenil U23 en Hermosillo, Sonora. Desde el martes arrancó el torneo por una calidad extraordinaria. Usted lo ha podido vivir cada uno de los juegos a través de Telemax. Hoy incluso toda la programación de Telemax dedicada a esta Copa Panamericana, y mañana domingo. Desde muy temprano estaremos con la Liga del Río Sonora. 10:30 de la mañana en Ures. El equipo de Aconchi busca el título. Va a enfrentar a los Medias Rojas de Ures. Y tan pronto termine el juego número 3. Nos enlazamos en vivo al ambientazo de la Arena Sonora. Así están viviendo cada uno de los aficionados esta fiesta deportiva en Hermosillo. A González dice México, saludos desde Estados Unidos. A Noel, saludos. Os México dice también. Lung, Anita Viera, vamos Perú. Vamos Perú a voltear el partido, dice Camila. Dice, realmente México se preparó. Vamos Perú, dice. Aquí el ataque, Pamela levantando bien, 16-14 Alarcón. Goris. El acomodo y López. Por un costado y el punto para México. No han excedido en esos 3 puntos, cuando menos de diferencia. Así ha mantenido México la ventaja. Ha sido muy pareja este tercer set, pero ahí ha estado México. La repetición en torno al disparo que fue por fuera. El ataque desde ese sector. Sigue con vida el balón. Dana López en cortito. Márquez levanta, la acomoda y desde ese sector. Punto. Ramírez. 18-14. Otra vez 4 la diferencia. ¿Qué tenían los tacos de ayer, Chino? Es un secreto, ¿eh? Les dije, si comen estos tacos, mañana van a ganar en 3 sets. Servicio. El ataque de Vigil, punto. 18-15. Todavía les falta este set. A como han estado estas 2 delegaciones, en efecto, todavía algo de camino por recorrer. Tremendo nivel, tanto de Perú como de México. Largo el saque. Punto para México. 19-15. Ramírez. Sale, entra Muñoz. Sale Vigil. Y aquí con el saque, Alexa Ramírez. Tratando de ponerle el punto número 20 a México. Servicio que va a la red. 19-16. Tras Rodríguez. Jade Rodríguez. Servicio. La acomodo y el ataque de Cruz. Punto para México. Punto número 20. 5 puntos separan a México de la gran final. Vamos a ver. Decíamos, muy parejo el tercer set. 4 ha estado la diferencia en los últimos minutos. Y aquí viene el saque también para el equipo mexicano. Servicio potente. El acomodo para atrás. Le cambiaron la ruta. Buscaban algo diferente. Era Maldonado. Pamela bien. Muñoz. La capitana, punto para Perú. El ganador va en la final contra Dominicana. El que pierda va contra Argentina por el tercer lugar. Que serían los juegos 3 y 4 para el día de mañana. Toda la actividad arranca desde las 12 del mediodía. Argentina con el acomodo a Maldonado. Pamela, excelente. Viene Alarcón. Punto para Perú. Se acercan a 2 puntos. Pamela, la líbero de Perú, la tiene ubicado muy bien el ataque de Sofía. Ya le he levantado 2 balones continuos, 2 ataques poderosos desde Sofía. Se lo ha controlado la líbero peruana. Excelente la niña. Tiene que variar el ataque de Sofía. Tiempo pedido sobre la duela de la Arena Sonora. Ahí la manera como se lanzaba la integrante del equipo mexicano, pero ya no se pudo. 2 puntos la diferencia. Agradecidos con todos ustedes a través de Telemax Sonora, en redes sociales, en cada una de las plataformas y claro, a través de la televisión abierta. Hoy sábado prácticamente toda la programación desde la Arena Sonora. Mañana será algo similar. Desde muy temprano acompáñenos en vivo desde Ures con el juego número 3 de la gran final de la Liga del Río Sonora. Ures en contra de Aconchi. Viene Maldonado con su ataque. Pamela con el acomodo desde ahí. Bien, Cassandra, la tiene que pasar Maldonado, así nomás, viene el ataque, sigue, Con Maldonado. Buen rescate. La capitana sigue viva. Excelente Pamela. Y Mela pasa al otro lado. Cassandra. Viene Cruz. Sigue viva, Cruz le cambia ritmo. Pamela le cede a Aimel, bloqueo. Sigue viva y tienen que ir para atrás para acomodar. La capitana Larcón. Goris, Maldonado. Siguen. Punto para México. ¡Qué jugadón! ¡Qué manera de emplearse a fondo! Lo sabe el público. México cerca de la gran final. Todavía 4 puntos separan de la instancia final al equipo mexicano. Imagen de la repetición. Qué jugadón estaba realizando también Perú en ese intercambio con el balón. Con Carvajal, saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos, sigue aquí las acciones. Viene el servicio, punto para México. Y sigue Jimena haciendo estragos con su servicio. Muy bien. Tiempo pedido. Vamos a aprovechar, compañeros, para sacar los saludos, porque hay muchos. Hay demasiados. Cuando se peleen, ¿no? Eso no lo leemos. Díganos desde dónde nos ven, qué están cenando. Luis León es el coach del equipo mexicano. Viene cerca a este equipo femenil de la gran final. Muchos pequeños hoy también en las tribunas. La nieta de don Roberto Chinún. Hermosa la niña. ¿Se llama? Alexandra. Alexandra. Ya se le cayó en los dientes el chicle. Es la vez de efervescencia. Algo, a ver, ahorita me estoy acordando que algo de haber tenido los tacos de ayer, porque estoy viendo México muy potente el día de hoy. Bastante, le echaron mucho aguacate también. Sí, sí, la carne sonorense, el dienillo que cobraron y la palomilla. El ataque y el punto para Perú. Entonces la nieta y la hija también presente en la grada. Así es. Bien Alarcón. El ataque de Maldonado. Bien, y el punto. El ataque a la línea, la línea de fondo. Sigue causando estragos en la defensiva del equipo peruano. Esa ha sido la constante. Exactamente. Ataques puros largos, ataques largos. Miren, ahí está. Esa zona la tiene descuidada el equipo peruano. Gracias por la transmisión, saludos desde mi hermoso Perú, dice Tefi. Siempre muy agradecidos, Daniel, con la gente de Perú. Gracias, de veras, por toda la gran respuesta. Hay una gran afición de voleibol en Perú, ¿eh? Totalmente. Loreta dice, vamos México. Yo creo que después del fútbol, el voleibol es uno de los deportes nacionales en Perú. Así es. Luis Cabrera dice, muy buena transmisión. Saludos desde Perú, Rosalba. Más se antojan con la comida, dice, saludos aquí. Servicio, 23-19, el ataque sigue viva. ¡Oh! ¡Uy! Maldonado alcanzó a meter el brazo, el ataque. ¿Hasta dónde va Goris? El acomodo y Maldonado, el punto para México. Punto para set, punto para partido. Y va Argentina. La gente se pone de pie en la Arena Sonora. Viene servicio. El acomodo, el ataque de Aimé. Punto para Perú. Ya son 20 para el equipo peruano. 24-20. Sin margen de error Perú en cada una de estas jugadas. Y la manera como ya no pudieron a defensa del equipo mexicano. Viene servicio. Siguen peleándola, la pasan al otro lado. Viene desde ahí Aimee. Buena bola. Punto para Perú. Se acercan. Y los ataques de Aimee han sido por la línea. Tienen que fortalecer el bloqueo de la línea. Tienen por la línea. Ahí está, exactamente. ¿Sí? Ahorita atacando. Tiempo pedido sobre la rueda de la Arena Sonora. Un punto separa a México de la gran final. Sale México, demuestren que comieron ahí anoche. Esteban López dice gracias por la transmisión. Saludos, Esteban. Ya sé que fue con los frijoles. ¿Los frijoles? Sí, queso regional de Sonora. Nunca lo habían probado el queso ese, los frijolitos aneados, chinitos así. No, hombre. Ahí está la clave. Eso fue la clave. Mira, qué ambiente aquí en la Arena Sonora. Todos los aficionados hoy siguiendo este evento de talla panamericana, la Copa de Voleibol. Aquí viene Perú. Viene el servicio. Reciben, viene el ataque. Y México. La final, México. México está en la final. Le gana Perú en 3-6. En la final. Muchas felicidades a todo el equipo mexicano. Mañana a llenar la Arena Sonora. A las 6 de la tarde está programada la final, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si es así, compren los boletos de temprano porque mañana no va a haber, si vienen a las 6 a ver el juego, no va a haber boletos. Mañana va a ser la locura aquí en la Arena Sonora, va a estar hasta el tope. En 13, con autoridad, gana la selección mexicana de voleibol. Yo creo que al momento de que llegan las dos semifinales era muy descabellado, maestro Ung, decir una de las dos o las dos va a terminar en 3 sets consecutivos. Sí, digo, por la gran calidad que se ha visto de las 4 semifinalistas. Y resulta que una de ellas, orgullosamente mexicanas, acaban en 3 sets de forma consecutiva. Sí, doblegaron, y hizo que el juego se hiciera muy fácil para el equipo mexicano. Mostraron muchas habilidades, seguramente la táctica del ataque largo, el servicio con potencia. Otro detalle que notamos ahora del equipo mexicano fue el ataque central con Márquez, que en juegos anteriores casi no aparecía, hoy apareció mucho. Y fue una jugadora que fue clave en estos 3 sets. Se involucró en el ataque Márquez y ahí está el marcador, la diferencia de marcador. 25-21, 25-17 y 25-21. México está en la gran final de esta Copa Panamericana y mañana van a disputar la instancia final cuando enfrenten al equipo de la República Dominicana. Perú, por su parte, en el tercer juego de la jornada estará midiéndose al conjunto de Argentina. Amigos, como siempre, un agradecimiento de este maratón de voleibol que hemos tenido por Telemax. Arrancamos a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico Mexicano, y exactamente a las 22:30 estamos llegando a la parte final, pero mañana, desde muy temprano, acompáñenos con la Liga del Río Sonora desde Ures, y después del juego número 3 nos enlazamos a la Arena Sonora para ver quiénes serán las monarcas de esta Copa Panamericana 2023. Pero las mejores jugadas, muchas gracias, Chino, por tus comentarios. Mañana vas a estar aquí en la final con nosotros. Que sí, claro que sí. Y muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través de Telemax. Ganó México. Nos vemos mañana a partir entonces de las 12. Telemax es la casa de los deportes.